Hoy quiero nombrarte algunos alimentos que nos están matando silenciosamente y que tú ni te das cuenta. Número uno, tenemos los refrescos y las gaseosas. Estos productos tienen una gran, pero gran cantidad de azúcar, de conservantes, de aromatizantes. Esto hace que sea una bomba calórica y sobre todo que afecta a nuestra salud. Número dos, tenemos las salsas prefabricadas. Yo sé que a ti te encanta la salsa golf, la salsa ranch o otras que existen por ahí. Todo este tipo de salsas son generalmente artificiales, contienen bastante azúcar, jarabe de maíz, colorante, aromatizante y sobre todo nada natural. Y esto es muy, pero muy letal para nuestra salud. Número 3, y yo sé que a muchas personas les gusta, los embutidos. ¿Quién no se come un hot dog? Aquí en mi país lo llamamos panchito. ¿Quién no se come un jamón, una morcilla, etcétera? Pues déjame decirte que estos embutidos tienen un alto contenido de sodio. Y no solo de sodio, sino de conservantes, aditivos, aromatizantes que tienen el olor a pollo, a carne, etcétera. Y una cosa importante es que no sabemos de dónde viene la carne, cómo es tratada la carne y de qué parte del animal es. Esto puede llegar a causarte problemas cardíacos por los niveles elevados de sodio. Incluso puede aumentar el riesgo de contraer cáncer. Otra cosa que yo sé que no falta en tu casa son las palomitas de maíz de microondas. Acá en mi país, Bolivia, llamamos eso pipocas. Pues déjame decirte que estas palomitas de maíz de microondas son mortales para la salud, ya que tienen muchos productos químicos que son dañino y perjudicial para la salud. Y principalmente todos estos químicos provienen de la bolsa donde se encuentra la palomita de maíz. Incluso hay estudios que estos químicos que están en la bolsa de las palomitas de maíz pueden causar infertilidad en algunas personas. Así que es mejor que hagas tus palomitas de maíz a la antigua, pero no uses aceite. Número 5, y que muchos cometen el error, es de comprar jugos pasteurizados que lo venden como 100% natural. Y eso pasa mucho con el jugo de naranja. Pues déjame decirte que esto solamente es puro marketing. No es 100% jugo natural. Está lleno de azúcares, de conservantes, de aromatizantes. Y si tú lees bien la parte de atrás, te vas a dar cuenta que solamente tiene un 10% de jugo natural. Lo demás es azúcar y un montón de químicos. Estos jugos que tú te compras de manzana, durazno, no son nada, pero nada naturales. Evítalos. Si te gustó este tipo de contenido, no olvides seguirme. Dr. David informa.